Estamos en el intento número 2 de comenzar esto con los invitados que tenemos. Así que estamos esperando que se conecten. Aló, ahora sí, por fin. Por fin. ¿Cómo estás, Tamara? Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú? Tanto, tanto tiempo que no te veía. Hace mucho tiempo que no habíamos conversado. Sí. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo Mucho va tiempo. las palabras previas antes de comenzar este live de la facultad? Esperando que se conecte Cristian, que también va a participar. Vale. Cuéntanos un poco. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va mi vida? Va muy bien. Tengo harto trabajo, me estoy contenta, aprendiendo, saben un montón, así que Todo, todo. disfrutando de este tiempo laboral, que por fin llegó a mi Esa vida. vorágine. Oye, pero es interesante tu carrera. Yo creo que tiene muchas de las aptitudes muy entretenidas del mundo laboral, que hoy día yo creo que se valoran muchísimo. Y creo que inserta en un mundo muy entretenido. O sea, eso es lo que esperamos que puedas comentar y transmitir a nuestro público, que hoy día ya dio la prueba. Y están pronto ya a poder postular a la carrera, a la facultad, y conocer lo que es este mundo de la ingeniería en recursos naturales renovables, por un lado, y por el otro el mundo agronómico. Y de hecho ya se está conectando y Ahí estamos, estoy en el campo, sí. puede que, hola a todos, puede que tenga mala señal, así que me van Mira, a pero disculpar un te poquito. escuchamos súper bien, Cristian. Yo no te veo, pero te Sí. escuchamos. Esperamos que el público te pueda ver. Y si no, entenderíamos que es la conexión, así que no te preocupes. Se ve la pantalla en negro. Sí, te veo en negro. Ya, pero te escuchamos súper bien, eso es lo importante. Ya, súper. Chiquillos, comencemos entonces, Bueno. que ya el público tenemos, ya van sumando y vamos a aprovechar entonces de agradecerles por la participación, de presentarlos. Tamara Matamala, ingeniero en recursos naturales renovables, y Cristian Silva, ingeniero agrónomo, ambos de nuestra facultad. Y comencemos recordando que nuestra facultad tiene todos los días miércoles a las 10 de la mañana visitas guiadas por la facultad para quienes quieran participar. Y lo segundo que hay que recordar siempre es que durante nuestro live hay un concurso que nos permite sortear uno de los libros que más conocemos dentro de la facultad, que más utilizamos. Y basta con mandar un mensaje interno a nuestro inbox y ahí vamos a estar registrando tanto los nombres como las personas que están participando por este libro que vamos a regalar al final de la reunión de hoy. Así que comencemos de lleno con las preguntas. Y Tamara, cuéntame, ¿cómo descubriste que querías estudiar esta carrera, tu carrera? Es una historia linda. No, bueno, yo inicialmente, bueno, toda mi vida ha sido media ñoña, entonces siempre me preparaba como para las semanas del postulante. Entonces, en primero medio, segundo medio más o menos, me empecé a dar cuenta de que quería estudiar algo relacionado con la naturaleza. Y claro, uno conoce como las carreras que más suenan. Y bueno, yo conocía en ese momento agronomía y forestal. Entonces fui a la semana del postulante a buscar la información de agronomía. Y agronomía tenía una fila enorme, gigante, y la chica de agronomía estaba copada. Entonces, mientras yo esperaba que me atendiera la chica de agronomía, me puse a ver las otras carreras y llegué a recursos naturales. Y cuando, bueno, la chica que me atendió era súper, súper amable, muy linda, y no recuerdo su nombre, pero me acuerdo que me contó de la carrera y yo me enamoré y yo dije, esto es lo mío. Y de ahí a ojos cerrados, pues me tiré con ingeniería en recursos naturales como la primera opción, quedé y feliz, feliz de la decisión. Una muy buena decisión, Oye, bonita, diría. bonita,
Bonita historia de encuentro. Y tú, Cristian, cuéntanos, ¿cómo descubriste tú la carrera y cómo llegaste básicamente a agronomía? Mira, la verdad que en mi caso en particular, yo quería estudiar algo relacionado con biología. Nunca, no estaba todavía decidido así por una carrera en particular, pero sí me atraía la biología. Y dentro de las opciones que tenía era agronomía. Normalmente mucha gente probablemente estará pensándose qué carrera estudio, hay otros que no tienen más decidido, pero yo me atrevería a decir que más de la mitad estaría indeciso. Pero en mi caso particular yo me decidí por la temática de biología. Y como agronomía se dedica a la biología de plantas y de animales, principalmente, aunque también hay otras muchas ramas, me atrajo eso por el hecho de que también habían otras posibilidades de especializarse en otra área en el caso de que, ¿sabes qué? La biología en realidad no era mi área, sino que me voy a interesar más por, no sé, la economía, algo nada que ver. Pero estaba esa también factibilidad de poder profundizar en otra área, pero obviamente relacionada en este caso con el campo. Entonces, cuando di la PSU, me dio la oportunidad para poder entrar, en este caso, a la carrera y poder lanzarme con todo eso. Oye, pero justo de ahí, sin querer queriendo, toqué el segundo de los temas, pues. ¿Cómo fue tu vida universitaria como estudiante y la relación que tuviste con la comunidad de la Universidad de Chile, con la comunidad en Tumapú? ¿Se me ve o no? No, Eso creo que todavía no. yo No. no te veo, pero te escucho, insisto. Chubota, estoy aquí con un fondo muy bonito y se está perdiendo todo eso. Vine Pucha. especialmente a este lugar. Pero después mándanos una foto para poder ponerla en el video para que aparezca ese fondo maravilloso que estoy seguro que tienes de compañía. Sí, ahí le tomé una foto de pantalla. No sé qué onda. Pero bueno, ¿cómo fue mi vida universitaria? Bien fluctuante, la verdad, porque los primeros 2 años, se lo digo a todo el mundo, no me empezó a ir tan bien porque todavía no tenía la mente muy madura con el tema de los números, las matemáticas, que son súper importantes después para el futuro y también para lograr una mayor madurez y perfeccionar técnicas de estudio que ayudan después en el futuro. Entonces, no tenía tan perfeccionado eso, entonces no me empezó a ir bien, pero después tuve la necesidad de tener que salirme y volver a entrar. Entonces, al volver a entrar, ahí estaba ya con la mente mucho más madura, con muchas más capacidades. Y ahí pude lanzarme así como avión al tema de los ramos, ya no empecé a tener tanto problema y me empecé a internalizar con los ramos que a mí me gustaban, que era de biología principalmente. Y eso me dio hincapié para aprender muchas cosas. Y una de las cosas que hacía era especializarme en saber de todo un poco, porque lo bueno de la universidad es que también uno tiene acceso a muchos libros que no están en internet también, y eso te ayuda mucho a complementar cosas que en realidad no están en la red y que en el futuro ahora me están sirviendo todas esas cosas. Entonces, en estos momentos estoy, o sea, en ese momento empecé a especializarme todo un poco y ahora todo eso me ha servido. ¿Y por qué me ha servido? Porque lo bueno en la universidad es que enseñan los fundamentos, es decir, las herramientas básicas. Ya con esas herramientas básicas, uno tiene la particularidad de que no, si a uno lo quieren engañar con alguna temática o le quieren decir algo que en realidad no corresponde, uno lo puede identificar al tiro. Y esa es una de las ventajas, los fundamentos, pero con la base científica, algo que en el campo normalmente no se toma mucho en consideración porque no le ven la importancia. Y si nosotros vemos, por ejemplo, las grandes empresas invierten aproximadamente el 30% de la elaboración de la venta de un producto, lo invierten en investigación, en la parte agronómica. ¿Por qué? Porque la parte agronómica, cuando se descubren nuevos
nuevos conocimientos, lo que hace es multiplicar por 10 esa inversión. O sea, es tremendamente rentable. Y de hecho, en países como China, en países como Estados Unidos también, pero sobre todo más en China ahora en la actualidad, invierten tanto en educación ellos que están poco a poco superando en la parte de profundización de conocimiento, de innovación, están casi a la par de Estados Unidos. Entonces, la parte de investigación, la parte de ciencia y la parte de conocimiento es muy relevante para cometer el mínimo error, y eso es algo que le digo también a los agricultores. Los conocimientos ayudan a evitar pérdidas, a evitar pérdidas productivas. Y de hecho, también dicen, la persona inteligente aprende sus errores y la persona sabia aprende los errores de los demás. Y los errores de los demás uno los puede detectar por medio de, en este caso, la ciencia. Y es muy importante. Momento. Oye, tremenda, tremenda reflexión. Yo creo que marca todo un destino fundamental que nos cuesta un poco ver al principio de la carrera, el momento de tomar la decisión. Y tú también cuéntanos cómo fue tu experiencia como estudiante y la relación con la comunidad, que yo creo que Antumapu provee mucho de eso, de esa relación. Sí, de todas maneras. A ver, en mi caso también fue como una historia bien fluctuante. yo ingresé el 2008 y por cosas de la vida, decisiones personales, tuve que postergar mi carrera en tercer año, como a mitad del quinto semestre. Y después volví, retomé el 2013 y finalmente salí el 2015. y bueno, me gustó mucho compartir durante todos esos años con distintas generaciones, en mi caso fueron dos generaciones. Todavía conservo amigos de ambas generaciones, si bien no los puedo ver muy seguido, porque mi vida laboral me absorbe, me absorbe otro aspecto. Yo creo que a muchos les pasa que llega el momento de trabajar y como que otros ámbitos de tu vida como que se ven un poco relegados, ahí como medio postergados, pero es parte de crecer. Y dentro de las experiencias que tuve como estudiante, uy, disfruté demasiado la universidad, me hubiese gustado disfrutar mucho más. Trataba de sacarle el jugo a las clases, aunque debo advertirles que uno se cansa mucho, es muy agotador. Te toca trasnotar, que te toca hacer trabajos de largo aliento y trabajar harto en equipo, entonces, como recomendación, búsquense un buen equipo de trabajo en quien puedan apoyarse y hagan buenos trabajos para poder disfrutar también los pocos tiempos libres que quedan. Respecto a la comunidad, son todos muy simpáticos. A mí, por lo menos, me tocaron dos generaciones que son un 7. Yo los recuerdo a todos con mucho cariño, y no solamente compartí con mi generación carreras, como la carrera está inmersa dentro de la Facultad de Agronomía, también conoces alumnos de esas carreras, de agronomía, de forestal, incluso veterinario. Y, pucha, la verdad es que yo no tengo malos recuerdos de nadie, porque eran todos muy, muy relajados, muy simpáticos, todos en buena onda. Eso es algo como que caracteriza a la Facultad de Agronomía. Y los profes también, sí, claro, uno le baja el perfil de relajo al momento de las clases, porque estás enfocado en eso, pero dentro de lo que tú puedes compartir con los profesores, en otros aspectos fuera de lo... De estudiante-profesor, relación estudiante-profesor, son un 7. En verdad, un 7. Calidad de persona 100% recomendable. Maravilloso. Yo creo que en Antumapu, como siempre hemos dicho, tiene todo un corazón que son las personas, porque el lugar es maravilloso y espero que todos los que están, los que conocen la facultad, no me dejen de mentiroso, no me dejen quedar de mentiroso, sino que decir que Antumapu es hermoso se queda corto. Yo creo que lo importante es que puedan conocerlo. Lo ideal sería que recuerden que todos los miércoles a las 10 de la mañana los estamos esperando para que puedan visitar la facultad, quienes no la conozcan, futuros postulantes, inscríbanse en la página de admisión y los vamos a estar esperando para que puedan conocerla y puedan comenzar su historia de Antumapu un poquito antes de comenzar las clases.
Segundo, no olvidar que tenemos el sorteo de libro para uno de los quienes deseen. Tienen que escribir un mensaje interno y vamos a poder sortear este libro entonces. Continuando también, aprovechando que estamos en esto, yo creo que nombraste algo muy, muy bonito, experiencias que puedan marcar la vida universitaria. Cuéntanos una, dos experiencias que tú crees que marcaron de ramos, de asignaturas, de profesores, de situaciones que te pudieron marcar la vida universitaria. A ver, en lo académico, enfocándome en lo académico, experiencias académicas, recuerdo que la primera que me marcó fue la famosa elaboración del herbario. Todos lo recuerdan, todos quienes han pasado por Antumapu recuerdan el herbario. Fue el primer trabajo en el cual yo le dediqué más tiempo que a nada, así es. Vivía para el herbario, pero aprendí demasiado, 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 y fue una experiencia súper bonita porque mi familia me acompañaba en esas instancias en que tenía que ir a buscar las plantas, entonces mientras ellos estaban en reposeras por ahí descansando, yo andaba escalando el cerro sacando las plantas y prensándolas y todo el tema. Fue entretenido y aprendí mucho. Y me sorprendió en ese momento conocer al profe de botánica, a Luis Fuentes, porque sabía tanto, yo no entendía cómo, ¿sabes? Tanto, no entendía cómo se podía guardar todos esos nombres en la cabeza, y hasta el día de hoy yo creo que los conserva intactos, y más aún, que todos los días salen especies nuevas. Sí, en realidad, en Chile, pero a nivel mundial. Importante mencionar eso, actividades que realizamos en la facultad, tanto en la carrera de agronomía, como en la carrera de ingeniería de recursos naturales y renovables, en esa época era el herbario mítico, y yo creo que sí, marca a muchos de los que pasamos por ahí. Un recuerdo muy bonito, de mucho esfuerzo, que con el tiempo se va haciendo más bonito. Yo creo que en esa época uno como que se estresaba bastante con esa historia. Sí, al principio es que nunca antes habías vivido algo así. Sí, eso. Es un cariño distinto. Y tú, Cristian, cuéntanos, ¿cómo una experiencia que haya marcado tu vida universitaria, que la recuerdes con cariño, con algo que te haya recordado, ¿no? ¿Escucha? ¿Alguna experiencia? Claro. ¿Alguna experiencia universitaria? También mencionaba el herbario, yo creo que sí, fue un punto de inflexión en la vida universitaria. Sí, no, a mí, bueno, el herbario no me tocó hacerlo como tal, así un herbario muy sencillo en comparación ahora a lo que están haciendo, pero aún así sé cómo hacer un herbario. Lo que me gustaba de la universidad, así, más que nada era, como es tan grande y tiene tantas áreas verdes, uno puede estudiar tranquilo. Normalmente yo tuve un trayecto en la universidad que fue bastante constante, por decir así, a pesar de mis vaivenes, pero fue bastante constante. Pero dentro de esa constancia que la tenía que hacer, porque tenía que estudiar 3 veces más de lo que normalmente las personas promedio estudiaban, porque me costaba por esa madurez, pero lo que me gustaba de la universidad es que uno tenía mucho espacio para poder estudiar tranquilo, esas áreas verdes, entonces te relajaba. Y una de las cosas que a mí me gustaba hacer allá en la universidad era el gimnasio. Ahí me ponía a entrenar, me desestresaba. Entonces, ese era un lugar también donde me ponía a estudiar mientras entrenada en eso. Sí, de hecho, área deportiva yo creo que es destacable, pocas veces lo mencionamos, y en los recorridos muchas veces no alcanzamos a mencionar nuestra cancha de rugby, nuestra cancha de fútbol, el gimnasio que está remozado, multicancha de básquet, de vóley, frontón. Hoy día hay muro de escalada, eso cuando yo entré no estaba, eso está ahora, así que sí, ha cambiado no, un ya poco. No alcancé a ver. Pero ha crecido, yo creo, ha cambiado harto. Nosotros cuando comenzamos, todos somos más o menos de la época, era bien distinto como hoy día está maravilloso. Y hoy día en la actualidad yo creo que es importante preguntar, ¿en qué están? ¿Cuáles experiencias laborales han tenido que quieran compartir, por supuesto? ¿En qué trabajan ahora? ¿Quién quiera responder primero? Que avance nomás, ¿en qué están? ¿Cuáles han sido sus experiencias laborales y en qué están ahora?
Parto yo. Bueno, dale también. Ya, bueno, por mi parte les puedo contar que desde que yo egresé, me fui por el lado de, bueno, cuando yo egresé de la universidad ya tenía a mi hijo que tenía 3 años, ahora ya tiene 10. Y bueno, yo necesitaba, si bien siempre me llamó la atención trabajar en terreno, yo necesitaba un trabajo que me permitiera estar como mamá presente y trabajar en horarios de oficina. Entonces me fui por el lado de la consultoría ambiental. Y desde que egresé, me puse a trabajar en esta área. Como consultora ambiental, me encargo de elaborar proyectos, de diseñarlos, elaborarlos y prepararlos para que entren a tramitación ambiental, y una vez que están en tramitación ambiental se le da todo el seguimiento que corresponde al proyecto hasta conseguir la resolución de calificación ambiental, que le permite en el fondo a los titulares poder operar sus proyectos, construir y operar. He trabajado en SGA. SGA es una muy muy buena consultora, aprendí muchísimo cuando estuve trabajando ahí, pese a que fueron poquitos meses, y ahí desarrollé también mi memoria de título. Y bueno, después pasé a Anagea, ahí trabajé 2 años, también aprendí mucho, mucho, pude poner en práctica conocimientos que no me habían solicitado en la consultora anterior, entonces fue súper, súper productivo. Y bueno, después pasé a Geobiota, también me gustó mucho, ahí estuve casi 2 años y ahora actualmente trabajo en IM2 Solar, que es una empresa que desarrolla proyectos fotovoltaicos. Tenemos proyectos desde la región de Valparaíso hasta la Araucanía, aunque los de la Araucanía están stand-by en estos momentos por temas netamente de comunidades indígenas, que está como súper difícil poder trabajar en ese sector de momento. Entonces, no nos pusimos las pilas con los otros proyectos y continuamos trabajando. En general, mis experiencias laborales han sido súper buenas. Podría decir que uno, claro, aprende muchísimo en la universidad, pero de vida laboral lo aprendes trabajando. Y te enriqueces muchísimo porque al menos en mi trabajo yo trabajo mucho en equipo. Entonces siempre estoy aprendiendo de mis compañeros y tener como este trabajo con profesionales a nivel como interdisciplinario es muy, muy, muy beneficioso. Y creces como persona, creces en lo profesional. Es ganancia por todas partes, pese a que tienes menos tiempo para carretear, para poder descansar a veces, uno sacrifica mucho, mucho tiempo en pos de su trabajo, pero vale la pena. Oye, qué entrete suena, qué diverso, qué enriquecedor, yo creo que esa es finalmente la palabra. Antes de que continuemos con Cristian, recordar el concurso, tienen que mandar mensaje por interno y al final vamos a sortear entonces este libro de la facultad, para que puedan comenzar su pequeña biblioteca antes de partir incluso las clases. Y ahora, Cristian, cuéntanos tú, ¿cuál ha sido tu experiencia laboral y en qué estás hoy día? Sí, mira, también mi experiencia laboral ha sido variada, pero ya estoy especializándome en un área en particular. Comencé en la universidad con mi práctica profesional con el profesor Tomin Lab. Y posteriormente el profesor, al ver que yo era una persona confiable, trabajadora, ya me designó ciertos proyectos, normalmente en verano, mientras hacía en el transcurso del invierno otros trabajos. Pero mientras iba trabajando en esos otros trabajos, que no estaban relacionados con la agronomía, yo estaba trabajando en lo que es mi proyecto en particular, que es Planeta Agronómico. Entonces, desde la cuenta ahí que no empecé. está. ¿Ah? Desde la cuenta que estás conectado ahora. Claro, de la cuenta que estoy conectado ahora. Entonces, a partir de ahí empecé a necesitar de aprender más conocimiento, adquirir más experiencia, y en ese intertanto también tenía la factibilidad, gracias a otros profesores dentro de la facultad, de poder postular a proyectos, en este caso a FIA. Entonces me fui especializando en la postulación a proyectos FIA, en la realización de montaje de ensayo, análisis estadístico, y posterior a eso
tuve la oportunidad de postular con una idea de proyecto que se las propuse a los profesores y salió. Y de hecho ahora estoy, bueno, ya terminó el proyecto como tal, pero estoy en este sector en la cual pude realizar un proyecto de riego con agua salina. Y que salió bastante bien en el sentido de que es factible un sistema que se puede regar incluso hasta con agua de mar, pero todavía hay muchos desafíos que por medio de la ciencia hay que seguir investigando como tal. Entonces, a partir de ahí, siempre en paralelo, yo soy siempre la idea de trabajar como tal en una empresa convencional o en un proyecto en particular, en paralelo trabajar también un emprendimiento personal. ¿Por qué? Porque uno va desarrollando otras habilidades que también van conectadas con lo primero. Y de hecho, si un estudiante realiza su... De hecho, esto también lo decía el profesor Calleja, que en el tercer año, yo me acuerdo, tercer, cuarto año, él decía, hagan algo, sí, tienen que trabajar, tienen que estudiar, pero también hagan algo ustedes, porque eso a uno lo enriquece el perfil profesional. Y un perfil profesional emprendedor, desde mi punto de vista, así como casi empresario, por decir así, es muy enriquecedor y da mucha confianza y es una especie de plus que uno puede dar a una empresa. Y es un plus que uno se puede dar a sí mismo, a su vida y a mejorar también su vida. Entonces, ahora el proyecto terminó. Sin embargo, estoy realizando otros proyectos y estoy también con Planeta Agronómico, trabajando, perfeccionándolo, aprendiendo más de agronomía, pero también de otras áreas como el marketing, en redes sociales, como el SEO, también aprendiendo de todo un poco, en realidad. Pero antes de seguir con eso, cuéntanos un poquito qué es Planeta Agronómico, porque al final... creo que quedó un poco en el aire eso. Cuéntanos qué hace el Planeta Agronómico. Y ahí, deja ahí el arroba para que lo puedan seguir. Claro, Planeta Agronómico es una tienda consultora y productora audiovisual que apoya la comercialización y producción de productos, en este caso agroecológicos o sustentables o relacionados a la agricultura orgánica, por medio de productos, servicios especializado al contexto del agricultor. ¿Por qué digo especializado al contexto del agricultor? Porque la agronomía, la agricultura, el campo, se basa siempre en contextos. O sea, el resultado que yo tengo en un suelo en particular, a 5 metros más allá, puede ser totalmente diferente. Entonces, eso es lo que uno va a aprender en la universidad, el por qué. El por qué pasa eso. Entonces, eso es muy importante. Ahora, por otro lado, con estos productos y servicios que uno ofrece, el principal producto en Planeta Agronómico en la actualidad son los videos educativos. Tenemos aproximadamente más de 30.000 seguidores en YouTube y 60.000 en las diferentes redes sociales, ahí respondemos dudas. También apoyamos al estudiante para que mejore sus técnicas de estudio, pueda tener mejor rendimiento académico. También hemos apoyado algunas tesis ahí con resolución de algunas dudas. Nosotros apoyamos el conocimiento y una de nuestras propuestas de valor en la parte en YouTube como video educativo es que nosotros mezclamos la ciencia con lo que estamos haciendo. Mientras que normalmente uno se va a encontrar canales que hablan de agricultura orgánica, agroecológica, que no mezclan tanto la ciencia, no entran en profundidad, no explican el por qué. Y gracias a la ciencia uno puede explicar el por qué pasa eso, por qué esa planta está enferma y en 3 plantas más allá no está enferma. Entonces, eso es lo que... Muchas veces parece un conocimiento que apareció nomás que... Pero claro, a través de un método, a través del estudio, yo creo que encontramos esa comunión entre el campo, lo ancestral, y la actualidad, la ciencia, la investigación y todo lo que pasamos, tanto agrónomos y recurseros. Claro, ¿no? Y de hecho,
¿Sí? Lo bueno ahora de la facultad es que se están internalizando en la parte agroecológica, que eso es muy bueno. De hecho, hace muchos años antes estaban profundizándose, pero por diversas razones históricas no pudieron continuar y ahora sí están volviendo a eso. Se Y retomó con fuerza. No, nuevos claro, eso es profesores, lo bueno. Sí. nuevas investigaciones. Sí, ha estado importante destacar Entonces, porque es un tema que hoy día tiene mucha potencia. claro, tiene mucha potencia y a mí, por ejemplo, como empresario dentro de la parte de entrega de conocimiento de mejor contenido, en este caso en video, para publicitar productos y servicios, a uno le sirve. De hecho, yo siempre digo, quien está trabajando para mí también es el científico porque me da luces de por qué, no sé, pues al aplicarle un biol, alcohol y revolverlo y ver qué precipita, explicar el qué es esa precipitación que me la han hecho. Entonces, o profundizar en otras técnicas que a veces no están tan estudiadas, como por ejemplo el por qué se ocupan palas de cobre para el suelo. Entonces hay Para muchas temáticas información ahí que que se va todavía. construyendo, claro. Oye, quiero hacer un paréntesis y que no se olviden participar en el concurso Flash, en el sorteo de los libros. Solo basta con escribir un mensaje interno que diga quiero participar. Y para continuar, quiero hacer lo que sería la última pregunta de hoy día, para ambos, por supuesto, y ahí continuar con esta idea, porque creo que estáis justo dando a la respuesta de lo siguiente, que es, ¿qué mensaje darías tú para los futuros estudiantes que están pensando en entrar a la carrera? Así que te dejo la pregunta en paréntesis para que les voy a contestar y después le damos el pase a Tami para que mande entonces el speech final con ¿qué mensaje haría de los estudiantes que están pensando en entrar a la carrera? Ya, hay algo que no me mencioné cuando me hiciste la primera pregunta sobre por qué me interesaba agronomía. Yo estaba, en primer lugar, había colocado nutrición, ¿ya? Y en segundo lugar había colocado agronomía. En paralelo yo también estudié nutrición deportiva, sé bastante de eso, he hecho hasta algunas asesorías relacionadas a eso, a personas comunes y corrientes, pero independiente de eso, ya cuando me empecé a internalizar en ese tema y al hacer cosas que en realidad la gente está en ese momento, los nutricionistas en contra y ahora están a favor, ahí dije, no, o sea, dije, mejor que no haya tomado nutrición. Después, cuando me internalicé con el proyecto del Planeta Agronómico y empecé a ver de que todo lo que estudié me puede llegar a servir para generar mejor contenido, eso me motivó mucho hasta el día de hoy. Sigo estudiando tanto así como si estuviese dentro de la carrera. Entonces, el mensaje que les daría, si ya tienen decidido el área que quieren realizar, bueno, obviamente a darle en ese sentido. Ahora, si no tienen tan claro si estudiar agronomía y no, o no, pueden tomar mi experiencia, en este caso, a mí me gustaba la biología, entrar a la carrera y como es tan amplia, tiene un abanico, uno se puede especializar en economía, se puede especializar en suelo, en clima. Es muy variable. Entonces ahí uno se puede después internalizar en esa área. Pero digo, enfocado tanto para buscar un trabajo como desarrollar un proyecto en particular, propio, un emprendimiento. Ahora está esa doble rama y que yo siempre digo hay que desarrollar ambas, porque al desarrollar ambas a uno lo enriquece como profesional y como persona también. Entonces, Sí, súper, ese es mi súper potente mensaje. ese mensaje. Sí, me parece, concuerdo completamente. Creo que refleja muchas de las historias de los que estamos hoy día en la facultad, de los que trabajamos en Antumapu. Muchos, como tú decías ahí, trabajamos en proyectos, trabajamos con nuestro trabajo más formal, pero siempre tenemos esta escapada de giro de tuerca que nos permite un poco expandir nuestros propios conocimientos. No olvidar, días miércoles pueden conocer la facultad y pueden conocer uno de esos proyectos. Por ahí todavía está el invernadero donde Planeta Agronómico tenía este ensayo, lo recuerdo, estuve apoyando algún día también. Y los invitados están todos los que quieran participar. Días miércoles, 10 de la mañana, se pueden inscribir en la página de admisión. No olviden mandar ahora un mensaje quienes quieran participar por el libro con Quiero participar.
Y vamos entonces, Tami, contigo, con qué mensaje darías y a los próximos estudiantes de la carrera, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Vale. Bueno, a ver, por mi parte les puedo decir que si su interés es cuidar el medio ambiente, es contribuir y darle un toque para que este mundo sea un poquito mejor, pese a que uno contribuye con un granito de arena tan pequeño en comparación con todo lo que se necesita hacer, pero estás poniendo de tu parte. Si ustedes tienen ese impulso, esas ganas o esa meta, esta es la carrera que les conviene, que les va a hacer felices y que les va a llevar a donde quieren a futuro trabajar. Porque es en el área laboral cuando uno empieza a ver los frutos de todos estos conocimientos que adquieren estando en la universidad. Es una carrera preciosa. Y bueno, hoy en día la malla curricular es distinta a como la estudié yo cuando comencé el 2008. Entiendo que ahora te da la opción de poder irte especializando mucho más de lo que ofrecía en su momento y también hay hartas más opciones. Entonces, es una muy buena alternativa. Por otra parte, la facultad es maravillosa, en verdad es muy rico estudiar ahí, tienes muchas áreas naturales donde puedes despejar tu mente, descargarte de todo el conocimiento y el estrés de clases y se pasa muy, muy bien. Y ¿qué otro consejo les podría dar? Saquen el jugo a las clases, pregunten, pregunten todo lo que quieran, no hay preguntas estúpidas, pero ese es el objetivo de ir a la universidad. Claro, uno hace amigos, lo pasa espectacular, carreteas, disfrutas un montón, vives experiencias que no vivías quizás estando en la secundaria, porque tu mundo se abre. Conoces más gente, sales de tu burbuja. Pero claro, tienen que aprovechar, sacarle el jugo a todas las clases, todo conocimiento, bienvenido sea. Sean partner de los profes, son un amor ellos, les van a ayudar en todo lo que necesiten. Hay algunos mucho más exigentes que otros, ya los van a conocer, pero son todos un 7. Y no se apuren ni desesperen por llegar a la etapa laboral. Disfruten a concho la universidad. Porque cuando llega a la parte laboral, claro, uno tienes el beneficio de que ahora tienes lucas en la mano, tienes más conocimiento, más reconocimiento por parte de tus pares, te sientes más útil para la sociedad, pero el tiempo para ti como que baja un montón. Así que disfruten un montón el tiempo de la universidad, ya sea acá en recursos o en la carrera que escojan, y espero que les vaya excelente. Oye, muchas gracias, Tamara, muchas gracias, Cristian. Se pasaron la entrevista, ha estado muy entretenida, se nos pasa el tiempo volando en estos días miércoles. Invitados todos que van a participar, si quieren volver a repetirse el plato, felices. Quienes quieran ver la charla, va a quedar guardada, así que pueden revisarla después. Ahora queda agradecerles muchísimo, de verdad que sin ustedes no podríamos hacer esta semana a semana la entrevista. Gracias por su tiempo, gracias por participar. La ganadora o ganador va a ser informado, pero que se ponga en contacto con nosotros. Creo que es Gata Negra GAG4TAXNEGR4. Así que ponte en contacto con nosotros, ganador o ganadora, para que podamos mandar el premio directo a tu domicilio. Gracias, Cristian. Gracias, Tami. Se pasaron. Muy entretenido esto. Nos veremos en otra oportunidad y ojalá mantener el contacto con ambos. Hace tiempo que no conversaba con los dos, así que muchas gracias por participar. Quiero decir algo. Yo me quiero ofrecer en el sentido de que si ustedes tienen alguna duda en particular, también me la pueden consultar a mí. O si entran a la carrera y tienen algún problema, yo también les puedo ofrecer ayuda. O si salen de la carrera, también yo les puedo ofrecer ayuda en el sentido de apoyarlos con algún consejo, con algún tips, porque al final cuando uno da también recibe, en el sentido de que aprende algo nuevo también. Me consta, yo he estado en esa situación, yo le he preguntado a Cristian sobre todo el tema audiovisual, que sequísimo, nada que decir. Así que eso, nos despedimos, muchas gracias, que estén muy bien, y
La ganadora o ganador que se contacte directo por inbox. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao. Bye. Chao. Gracias.